No existe al día de hoy un solo programa, ni federal ni estatal, que otorgue dinero para construir un panteón. No puedes tú construir con dinero que llega para obras un panteón. Podrás construir una calle, podrás construir el drenaje, podrás construir un parque, podrás construir un domo de una escuela. Para todo se puede, aquí lo sabe Martín. Ni Focosi, ni Faiz, ni Fonderrec, ningún programa te permite meterle dinero a un panteón. Entonces, pues los gobiernos municipales, lo más fácil es decir, pues no se puede, no tengo dinero y no sé qué hacerlo. Y ese problema lo van pateando, como dicen por ahí, de administración en administración. Y hoy lo que venimos aquí, por eso no dudé cuando nos hicieron la invitación de venir, pues es una muestra de que cuando se quieren resolver las cosas, no hay pretexto que valga para plantearse las soluciones de las problemáticas de cada municipio. Martín lo dijo cuando anduvimos recorriendo y pidiendo la confianza de la gente que le iba a entrar este proyecto, y aquí está, ¿no? A veces no hay dinero, pero hay que buscar la estrategia de cómo hacerle. Por supuesto que estos espacios se tienen que vender en cualquier lado, en cualquier panteón municipal. Un espacio dentro de un panteón tiene un costo, y más, se la platico todavía. Hay que pagar anualmente un especie de predial por tener la propiedad. Está en las leyes de ingresos de todos los municipios. Entonces, pues a veces solo se necesita ganas y voluntad, insisto, de resolver los problemas de la gente. Felicidades, Martín. Muchas gracias, diputado Eugenio del Toro. Y ahora escuchamos e invitamos a nuestro presidente municipal, Martín Larios, a dirigir su mensaje. Pero nada más quiero agradecerte, diputado, por, como siempre, estás atento aquí a Tecalitlán y visitándonos. Tú sabes que Tecalitlán es tu casa. Gracias. Gracias por acompañarnos. Pues como dice el diputado, la verdad, no ha habido recursos para este panteón. Y la verdad que estoy muy contento y me siento muy satisfecho porque le hemos hecho la lucha. Digo, no somos expertos, pero por lo menos le hemos hecho la lucha a solucionar todas las broncas que ha habido aquí en Tecalitlán. Y es una de las broncas más fuertes que había ahorita o que hay, es el Panteón Municipal. Y hoy es un día histórico. ¿Por qué? Porque hoy empezamos este gran proyecto de tan mucha importancia aquí en Tecalitlán y que nos hace falta. Ojalá que nomás vengamos a visitarlo ahorita para poner la piedra, ¿no? Queremos visitarlo seguido, ¿no? Ojalá Dios quiera que no. Pero sí es de mucha importancia. También que quede también muy claro, quiero dejar las cosas claras, como dijo el diputado, no ha habido ningún recurso, no ha habido ningún proyecto para hacer este panteón. Lo hicimos con recurso municipal. Aquí está Ramiro, que Ramiro estaba en el club, era socio de aquí del club, y se lo compramos la cantidad de 3,600,000 pesos, lo compramos, ya lo pagamos la administración pasada. Sin moches, nada, Ramiro, tú sabes que aquí nada, porque yo creo que se le hagamos puesto, ahí había habido algo, pero nada de eso. Aquí las cosas como son y como van claras. 3,600,000 nos costó, y también agradecerles, ya se vendieron 1,000 lotes, agradecer a las personas que ya compraron su lotecito que está aquí, que de hecho yo también ya compré 4 lotes, agradecerles a ellos porque con ese mismo dinero se va a empezar a construir. Claro, va a haber un reglamento, queremos que quede bien, yo creo que pueden construir, yo creo que ya Mario, no sé, Pollo, a la hora, arquitecto, a la hora que empiecen a, que quieran construir los que ya compraron, sin ningún problema, nada más basados en el plano y en el reglamento que va a haber aquí en el panteón, porque nos va a ser un reglamento muy diferente al otro. No queremos que con el tiempo hagan todas las broncas que tenemos ahorita en aquel panteón, que mucha gente compró muchos lotes y ya no están o no los hallan. Eso es lo que no queremos aquí. Entonces queremos que vaya una cosa recta y a darle para adelante. Diputado, agradecerte otra vez por tu visita. Regidores, también otro tema de agradecerles también a la administración anterior, que también ellos votaron a favor de este proyecto. Ya no está ningún recuerdo aquí, pero agradecerles a todos ellos. Agradecerles también a todos los regidores que están por aquí, al Consejo de Participación Ciudadana, que también casi se encuentran todos aquí. La verdad que estamos muy agradecidos con ustedes. ¿Por qué razón? Porque siempre están presentes y siempre están al pendiente de lo que hacemos. Y si hacemos algo mal, luego nos dicen, ¿sabes qué? Estás haciendo cosas mal, ponte al tiro porque no va a haber una bronca ahí. Gracias por eso, y uno también, cuando ve uno todo eso, pues le dan más ganas de hacer las cosas mucho mejor.